Hola, hola mis soul lovers, ¿cómo están en el día de hoy? Les cuento que yo siento que hace rato que no les traía video de Shein. O sea, me hace falta que fuera un haul de Shein literalmente. Así que bueno, en el día de hoy traigo este bolso, funda, lo que sea, esta funda que llegó de Shein con algunas cositas. Resulta que Shein está en el SS 2024, que es el Spring Summer Sale de este año, así que hay ofertas, muchísimas ofertas. Yo igual cualquier información adicional que me esté faltando se las voy a dejar en la descripción como siempre. Ahí también va a estar cupón de descuento y los enlaces de cada una de las piezas que les voy a mostrar. Ahora, ¿en qué consiste este video? Son unas cuantas piezas las cuales les voy a estar mostrando todas combinadas, cómo yo las utilizaría, qué zapatos me pondría con esa pieza, absolutamente todo. Así que bueno, si tú quieres ver, quédate a ver el video. Recuerda regalarme ese dedito arriba, compártelo, suscríbete al canal si eres nuevo y aún no te suscribes. Y ahora sí, vamos a ver cuáles fueron las piezas que escogí esta vez. Y bueno, voy a comenzar con esta de acá, que creo que es una de las más informales y raritas que escogí. Fue esto, que es como una camisa de malla puramente. Y la verdad, a mí me gustó muchísimo, me pareció interesante porque es una pieza muy versátil que puedes utilizar para salir, pero que también la puedes utilizar con un toque más deportivo. Aquí les muestro cómo yo la combiné. Básicamente decidí ponérmela con unos jeans. Son unos jeans como con muchísimo elástico. Todo lo que estoy utilizando en el video, absolutamente todo, es también de Shein, solamente que se los mostré en algunos hauls anteriores en el canal. Pero todo lo que utilicé es de Shein, toda la ropa y los tenis también. Se lo combiné con unos pantalones negros que estiran muchísimo. Me puse esto con el bra por debajo tal cual, un bra en color beige. También el bra es de Shein, de la marca Love Led, que saben que es mi marca favorita de bra. Dentro de la página de Shein la amo, es muy pero muy buena calidad, tanto que se parecen a los de Victoria's Secret. Pero bueno, este video no es para eso, ¿verdad? Aquí les muestro el outfit. Este me lo puse con unos tenis, con unos toques beige también. Me puse un bolso cremita también. Entonces lo único que dejé así como que en color negro fueron los pantalones. Y me gustó mucho el resultado. Yo me dejé el bra debajo, pero si tú quieres puedes utilizar cualquier blusa de tirito para que no se te vea nada. Puedes utilizar un crop top chiquito en un color neutro o blanco o negro, incluso si lo prefieres. Me gustó así, pero creo que se puede jugar mucho con la pieza que se usa debajo. Y a mí esta me encantó, no pica. Es otra cosa que me agradó, porque este tipo de mallas a veces suele pasar que pican. Esto para nada, muy agradable. Me gustó mucho que es suelto, oversize, y lo puedes utilizar también incluso para la playa con un traje de baño debajo, así que me encantó. Vamos con la siguiente pieza que pedí. Fue este blazer sin mangas en un color fucsia. Está súper bello, lo amo, porque es un blazer que está perfecto para lugares donde hace más calorcito, como aquí, que ahora está súper fresco y rico, pero suele hacer mucho calor. Este lo combiné con unos shorts negros y fue más como para tener algo debajo, porque al final no es que se van a ver. Tú lo puedes utilizar como tú quieras, con unos pantalones largos, cortos, como tú quieras. Pero yo quise utilizarlo así con unos shorts y no me puse más nada debajo, simplemente el blazer directamente encima. Esto lo combiné con unas zapatillas de tacón negras que tenían un detalle en dorado, así que también decidí utilizar un bolso negro que tenía como los cierres en dorado, entonces se veía como ese contraste, esos detalles. Es opcional si le quieres poner algo en la cintura. Yo este lo pedí en la talla M, con lo cual no me queda completamente pegado, sino un poco suelto. Entonces, para entallarlo un poquito más, quizás se le puede poner algo en la cintura, que a un momento se los muestro también, con una cadenita dorada en la cintura, y se ve muy bonito. Quizás con la cadena dorada le quitaría algún detalle, como las zapatillas, quizás se las cambiaría por algunas sin ese detalle que también tenían dorados. Pero para que tengan una idea, sí me gustó mucho el blazer, la calidad súper buena, el outfit me encantó, súper lindo, uno de mis favoritos también. Vamos con la siguiente pieza, que es un set. Aquí no había mucho que combinar ni mucho que hacer, aquí era simplemente añadir accesorios. Y miren qué lindo está el crop top, es así con las mangas, con los hombros al descubierto. Viene forrado lo absoluto este set, hasta la falda. Miren que yo tenía mucha duda de pedirlo porque dije, va y se transparenta y se ve mal, pero wow,
Está muy lindo, no se me ve la ropa interior, no se ve nada. Me puse ropa interior neutra, así como nude, y se ve espectacular. Esto lo combiné con un bolso crema y me puse unas zapatillas transparentes. Me pareció que se veía muy bien así. Las mangas del top, si quiero, a veces sí, si me canso de tenerlas por fuera, simplemente me lo pongo completamente crop top, dejo las mangas sueltas y también funciona. Pero tal cual, puesto así completo, está muy bonito, la verdad, muy cómodo, está bello. A mí me encantó, siento que este, si eres más joven o si eres más adulta, se ve súper bien. Es un set bien versátil y tiene muy buena tela. Es una licra que viene como corrugada completamente, con mucha textura. Entonces aparte viene forrada por dentro, entonces no se transparenta. Así que recomendadísimo también, está bellísimo. Vamos con el siguiente outfit, que fueron los mismos pantalones que me puse con el primer outfit, esos negros. Ese me lo puse con esta blusa de acá. Miren qué cosa más bonita. Es una blusa con una tela súper suelta y fresca, estampada, y trae una rosa que queda en el cuello. Esto queda hermoso con las mangas largas, está cómodo con los hombros al descubierto. Yo me lo puse con esos pantalones y me puse ya unas zapatillas sencillitas en color blanco con unos tiritos así bien sencillos, y me puse una cartera negra pequeña que la puedo usar con el tiro, o si quiero la puedo utilizar con el tiro guardado, como yo quiera. Me gustó muchísimo la blusa, creo que se puede combinar de otras maneras. La modelo la tenía con una falda del mismo estampado, yo no conseguí la falda, no la vi disponible, pero también la puedo utilizar así o con unos pantalones blancos, se vería súper lindo y delicado. Unos pantalones que no sea tela de jeans, sino una tela un poquito más casual. La verdad es que lo puedes combinar como gustes, hay muchas opciones. Yo me lo puse así, pero la verdad es que la blusa está espectacular, la amé, súper delicada, femenina. Esa rosa en el cuello a mí me encantó. Sé que quizás algunas no, pero a mí la verdad me gustó muchísimo, me parece súper linda. Pedí este blazer de la marca Moth. Creo que es la primera vez que pido un blazer de esta marca. Le tenía el ojito echado hace demasiado tiempo. Son un poquito costosos con relación a la mayoría de la ropa que hay dentro de Shein. Esto es como, creo que ahora mismo, de lo más costosito en cuanto a ropa de ese estilo. Pero miren, vale cada peso, vale cada peso. Esto tiene una tela que no la tiene ningún blazer que he pedido. Y miren que yo he recibido blazers de muy buena calidad, que digo que wow, de verdad, hasta los de Shein por. Pero esto es una terminación diferente, una calidad diferente, hombreras diferente, el grosor de la tela diferente, el forro de adentro es una delicia. Yo no puedo explicarles mejor que esto, esta marca es otra cosa absolutamente. Esto está dentro de Shein, pero esto es otra fabricación. Como todo demasiado cuidado, amé demasiado también el corte, como el entalle de la pieza, todo. Este yo lo iba a combinar más formal, pero decidí combinarlo sumamente así como sport y casual. Lo combiné con un short negro que también es de tela así como de vestir. Aquí decimos de vestir cuando no es jean, cuando es una tela casual, más formalita. Entonces lo combiné con unos short y una blusa por ese mismo estilo, pero le puse tenis. Tengo unos tenis que pedí también, creo que fue en Shein hace un tiempo, y tiene colores pasteles, justamente lila, azul y rosadito claro. Amé esa combinación. Luego tenía la opción de ponerle como una mochilita cruzada que le puse, o un bolso al blazer, depende ya como el estilo que tú le quieras dar. Pero amé con cualquiera de los dos bolsos, y amé la combinación así con un blazer como tan bonito y tan bien hecho, pero un outfit tan casual, lo amé demasiado. Esta pieza creo que es mi pieza número uno destacada de este haul y mi favorita por la calidad, color, entalle, terminaciones, absolutamente todo de esto es una belleza. Voy a pasar ahora a la última pieza, que también está bonita y muy delicada. Esta es una blusa corta, un crop top, que tiene una rosa en la parte delante. La rosa es ligeramente como de un tono diferente al resto de la blusa, aunque no se ve en cámara. Es muy ligero, ya puesta ni siquiera se nota. Como que esto es más amarillo y la blusa, y esto tira más, como un poquito más pálido todavía de lo que es el color de fondo. Se ve bonito, es un contraste chévere, la verdad, no está nada mal. Esta tiene un tiro que va al cuello, y en la parte de atrás es corrugada, con lo cual estira un poquito y hace que te la puedas poner con facilidad. Yo la combiné con un pantalón beige suelto por completo, solamente se ajusta en la cintura y cae un poquito más suelto. Le puse las zapatillas blancas de la blusa rosada que les mostré.
las mismas que utilicé con ese outfit. Y en cuanto a bolso, le puse un bolso crema. Se veía bonita la combinación, la verdad. También es una blusa que se ve bonita con un pantalón bien pegadito, tipo skinny, como el negro que me puse también. Es otra idea, simplemente quise variar el pantalón, pero también con uno negro así alto, se ve espectacular. Me gustó mucho la blusa, se ve delicada. Siento que es una blusa que tiene bastante detalle. Están muy de moda estas rosas y detalles grandes en las blusas. Yo no había pedido ninguna, pero esta como que está un poquito más delicada, entonces me gustó. Díganme ustedes qué piensan de ella, si está bonita, si no, si la usarían o si no. Está delicada, muy bonita, es una tela así como satinada y me gustó la verdad la combinación también. Pero bueno, hermosas, espero que les haya gustado este video. Recuerden que Shein tiene ofertas por el SS 2024. Así que en la descripción, enlace de las cositas que yo ordené, cupón de descuento para que puedan pedir cualquier otra cosa que les interese. No necesariamente nada de aquí, aunque ese blazer lila merece ser pedido 110,000 veces. Espero que te haya gustado este video. Si es así, como siempre, no olvides regalarme ese dedito arriba, compártelo, suscríbete al canal. Si eres nuevo y aún no te suscribes, y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!